Bernardo es un abogado, así que va a mirar el negocio de los contratos con ese rigor y está trabajando en ganadería. Por lo que te pediría, si para ir entrando en calor, podemos ir haciendo una aproximación de qué son los contratos inteligentes en términos generales, como mini resumen, por si alguno viene nuevo, qué es esto de la tokenización y Sentinel, y una vez que nos expliques la teoría de eso, o describas conceptualmente, podré ir llegando a lo que estás haciendo con la ganadería. Yendo de lleno al tema de los smart contracts, voy a aclarar en principio, como bien decías, desde mi óptica legal. Técnicamente, contratos ni son inteligentes, aunque sí tienen digamos, una característica, tienen ciertas características que hacen de esta herramienta algo increíble también. Desde el punto de vista legal, por contrato entendemos un acuerdo entre dos o más partes que son con la finalidad de arreglar derechos, obligaciones. Llevar a cabo prestaciones, etcétera. Pero cuando empezamos a ahondar un poco en la idea del smart contract o del contrato inteligente, nos encontramos que en realidad no es más que no son más que módulos informáticos que permiten programar condiciones a partir de las cuales se ejecutan acciones o eventos en el entorno de una blockchain, ¿no? Y con impacto incluso fuera de esta blockchain. Estos módulos pueden no solamente enviar información o valor, nosotros en el entorno blockchain, una de las grandes ventajas y uno de los grandes que tiene es que al estar individualizada cada unidad digital, al poder reivindicarse su unicidad desde el punto de vista, o gracias a la criptografía, la información puede tener valor, ¿no? Porque no puede ser copiada. Entonces, estos contratos pueden no solamente enviar la información, sino pueden también recibirla, y almacenarla. Y ejecutarla, dispararla, enviarla a otro contrato, enviarla a una wallet. Ante la ocurrencia de determinados eventos que están previstos informáticamente en ese contrato. Con lo cual, acá vemos que esta nueva idea de un contrato que es autónomo de la acción humana, ¿no? O de la interacción con otros sistemas de backend, no es que actúan 100% automáticamente. Por eso digo, no son 100% contratos, ni son 100% inteligentes, porque vemos que desde el punto de vista que la tecnología blockchain, un smart contract puede ser un módulo informático que almacena información, ¿no? Y eso no coincide con la noción tradicional de contratos según los sistemas legales, ni el continental, ni el sistema anglosajón, etc. E inteligente tampoco es 100% porque dependen ciertas partes de la interacción humana. Eso como para dejar un poco en claro la noción intrínseca de inteligencia. Por otro lado, me interesa destacarles cómo está hoy la implementación de estos contratos inteligentes. Creo que el sector de la economía en el que más desempeño vemos de estos tipos contractuales está en el sector financiero. Siempre el sector financiero fue el más compatible con los procesos de innovación digital y en este caso también está siguiendo esa línea. Le resulta muy simple al sistema financiero adaptarse a estos procesos, sobre todo considerando que los activos subyacentes en ese sector están
están en general digitalizados y la mayoría va en camino a digitalizarse. El caso típico del pagaré digital que vamos a tener muy breve dando vueltas en los mercados de capitales locales, o los cheques digitales incluso son otra de las características. Con lo cual, una vez que tenemos digitalizado el activo, ya incorporarlo en una cadena de bloques es muy simple, y someterlo a procesos automatizados a través de contratos inteligentes es viable. Concretamente, dentro de lo que es el ámbito financiero, creo que la mayor presencia de contratos, sin ningún lugar a duda, está en lo que se denominan las ICO. Las ICO son, por sus siglas en inglés, ofertas iniciales de monedas, de criptomonedas. Y en realidad lo que están englobando son contratos de crowdfunding, ¿sí? Que operan en forma automática. Un proyecto, o en general proyectos vinculados a desarrollo de tecnología blockchain, a través de su equipo de desarrolladores, crea un contrato, el denominado contrato RC20, con una cantidad determinada de unidades de instrumentos digitales, que son denominados tokens, que es una especie de activo digital criptográfico, junto con las criptomonedas. Y estos tokens representan dividendos o pago de intereses, con lo cual serían los famosos security tokens, que darían lugar a la intervención y a la regulación de los órganos que controlan el mercado capital, y es lo que se trata siempre de evitar. Y por otro lado, pueden ser digamos, cargados en estos tokens ciertos derechos de uso, que son los denominados utility token. Es decir, un comprador adquiere estos derechos y derechos para la cantidad de tokens correspondiente al tipo de cambio prefijado a la wallet del adquirente. Esto realmente mostró un poder impresionante. Especialmente en el 2016, un poco más en el medio, ya descendiendo un poco en la curva, demostró un poder impresionante en el cambio del paradigma de financiamiento del proyecto, ¿no? Incluso cuando uno compara las gráficas contra la evolución del venture capital, es realmente impresionante ver el crecimiento exponencial de estos meses. Digamos, hay una falla de mercado que es muy complicada de corregir, que es la asimetría de información. Decía que esto fue la demostración del mayor poder de estas herramientas, porque permitió que personas de todo el mundo, sin más disponibilidad que acceso a internet y a un dispositivo, pueda participar en procesos de financiación de proyectos de cualquier tipo alrededor del mundo, ¿no? Se está trabajando muchísimo en esto, y la ola que viene ya es respecto de las ICO, pero ICO reguladas, ¿no es cierto? No sé, hay, por ejemplo, una compañía, T0, que está trabajando en una plataforma para la emisión de ICOs reguladas, y juntó hace unos 400 millones de dólares de un par de fondos. Son un poco para dónde va la tendencia en materia de ICOs. Por otro lado, les decía que el sector financiero es el más proclive a innovar. ¿Hola? ¿Sí? ¿Reguladas por quién? Por los organismos que tienen a su cargo el control del mercado de capitales. Okay. Porque el punto es que, es como marcaba antes, ¿no? Depende qué derechos otorgan esos tokens.
Si esos tokens te dan derechos a percibir dividendos o utilidades, vas a estar quedando encuadrado en lo que es un security, ¿no? Y al hacer una oferta pública de un security, sumándose esos dos elementos, ya cualquier regulador puede exigirte que hagas el cumplimiento de todo el proceso para hacer una emisión del tipo regulada. Fue lo que se trató de evitar en la mayoría de las ICO durante los últimos años, porque las exigencias de cumplimiento del regulador en general son muy, muy densas y pocos proyectos y pocas compañías pueden afrontarlo. Entonces lo que se hacía era concederle, en lugar de dividendos y utilidades a los tenedores de esos tokens, concederles derechos de uso. Es decir, así, en lugar de darte una acción de la compañía, te estoy vendiendo un costel para que utilices los servicios que el día de mañana voy a dar, ¿no? Eso fue un poco el sistema. Pero les decía antes que también este tipo de contratos está viendo mucho en el mercado de capitales. Bien. Hay uno de los proyectos más importantes que incluso fue la columna vertebral del desarrollo de Ethereum, y que muy pocas personas lo saben, es el proyecto Actus. Proyecto Actus quiere decir, por su sigla en inglés, la estandarización uniforme de tipos de contratos algorítmicos. Lo que hicieron acá fue, después de la crisis del 2008, donde realmente el regulador no tenía idea de qué había pasado con toda la serie de contratos de derivados financieros que se habían transaccionado sobre las hipotecas. Lo que se hizo fue, bueno, el regulador se emitió una ley, que es la ley Dodd-Frank, y dijo, el Congreso le dijo al regulador, bueno, implementen sistemas que nos permitan ver hacia adelante, no ver lo que pasó hacia atrás, queremos proyectar lo que está por venir. Entonces, un equipo lo que hizo fue estandarizó en 30 tipos contractuales las más de 1.500 especies de instrumentos financieros que hay en Estados Unidos. Para esto implementaron un proceso de abstracción y dijeron, bueno, ¿en qué se parecen todos estos contratos? Bueno, todos son idas y vueltas de cash flow. Todos los instrumentos financieros son cash flows que van y vienen de un lado a otro, solo que bajo diferentes condiciones. Entonces, bueno, se estandarizaron en no más de 30 tipos contractuales todos los instrumentos financieros, y eso es lo que hoy permite tener una infraestructura de laburo muy, muy fuerte para lo que es la réplica de todos los instrumentos financieros típicos del mercado de capitales en un entorno de blockchain. De hecho, como les decía, esto fue lo que tomaron los desarrolladores, los desarrolladores fundadores de Ethereum como referencia para construir toda la infraestructura de los contratos, y que hoy por hoy es la principal cadena de bloques que permite implementar este tipo de contratos, ¿no? Este tipo de acciones descentralizadas. En breve vamos a tener en algún momento ya a Rootstock, que es la compañía argentina que está desarrollando una sidechain que va a permitir correr contratos sobre la cadena de blockchain de Bitcoin. Paso directamente al tema que por ahí nos interesa más, que es el tema de agricultura. Decía antes que el sector financiero es el más proclive y el que tiene más a mano la implementación de la tecnología. Ahora, cuando entramos a los sectores que están relacionados a la producción o activos físicos, cuya digitalización es un poco más compleja porque depende de muchos otros procesos, la implementación de smart contracts en ese contexto es un poco más compleja. No es imposible, pero es un poco más compleja. Todos estos sectores, decía, que donde se involucran activos y eventos condicionantes físicos, que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de ganadería, con el peso del animal, el nacimiento o muerte de un animal, o eventos climáticos, incluso es necesaria la integración de otro tipo de tecnología, como dispositivos electrónicos
RFID, NFC, sensores, smart cards, etcétera. Con lo que ya empezamos a ingresar en una intersección con lo que es Internet de las cosas, ¿no? En este campo de acción ya no solamente tenemos que empezar a pensar en un desarrollo y un perfeccionamiento y en un tratamiento muy en concreto y a muy bajo nivel de lo que es la tecnología blockchain, sino de una adecuación de todos estos dispositivos que tienen décadas de existencia, pero que tienen que adaptarse a la tecnología en cuestión. Lo que se necesita acá es que estos dispositivos electrónicos permitan generar procesos seguros y eficientes de captura y de procesamiento de datos que sirvan como fuente apropiada para la ejecución de los smart contracts. Hay un componente que es esencial para el funcionamiento de los smart contracts y son los que denominamos oráculos. Los oráculos no son sino métodos que envían información al contrato y que permiten al contrato tomar la decisión para la que fue programada, ¿okay? Es decir, si un contrato, por ejemplo, de futuro de dólar está programado para que en determinada fecha a determinado precio ejecute una entrega de ciertos dólares a una de las dos partes, el oráculo sería el método que le provee la información al contrato respecto de la cotización del dólar al día del vencimiento, con lo cual el contrato absorbe esa información, pone en práctica los algoritmos correspondientes y ejecuta la prestación a comprador o vendedor del contrato de futuro en función de esa información que vino desde afuera. Con lo cual, el desarrollo de los oráculos es también imprescindible para un funcionamiento adecuado de estas herramientas que son los contratos inteligentes. Hoy la tendencia, y creo que casi todos nos hemos dado cuenta en materia de agricultura, digo agricultura, pero también aplica esto para los procesos industriales, lo que es la industria 4.0, etcétera. Nos dimos cuenta que tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros tenemos al día de hoy firmados muchos acuerdos de colaboración con compañías de diferentes áreas de la tecnología, fundamentalmente del área electrónica, desarrollo de sensores y compañías muy grandes con las que podemos compartir y experimentar e investigar en conjunto, algo que es increíble, porque es la única manera que tenemos para desarrollar los implementos que van a permitir en un tiempo llevar a cabo procesos de trazabilidad, por ejemplo, procesos de tokenización de animales. Así que en esos puntos es fundamental desarrollar APIs, desarrollar oráculos, y fundamentalmente en el caso de lo que es agricultura, ya sea para granos o para ganadería, ya hay un nivel de complejidad superior, que es lo que se denominan oráculos o hardware oráculos, que no solamente depende. El oráculo ya no es simplemente un programa que corre software exclusivamente, sino que ya está involucrando a un proceso que implica la vinculación de tecnología blockchain dentro de un dispositivo, con lo cual es un poco más complejo, pero no imposible. Así que bueno, eso es un poco en lo que estamos trabajando hoy, concretamente en lo que hace a smart contracts, ¿no? Sí, por juicio de todo lo que tiene que ver con la implementación de tecnología blockchain para construir un registro en Sentinel Chain, ¿no? Para construir un registro de identificación de los animales, identificación de los propietarios de estos animales, permitir la emisión de póliza de seguro sobre el ganado y permitir a su vez la utilización del ganado como colateral para el otorgamiento de créditos a los productores agropecuarios. Puntualmente en Sentinel Chain le comentaba antes a José, creo que en un par de semanas se va a anunciar
un acuerdo con el gobierno. Es un proyecto que está enfocado inicialmente en lo que es el sudeste asiático. Está orientado a proveer un servicio que permita la inclusión financiera de pequeños productores ganaderos. Por supuesto, las condiciones de infraestructura del sudeste asiático es muy diferente a la de Sudamérica, pero viene con mucha velocidad la implementación del primer piloto, que es en Myanmar. Hay un acuerdo firmado con el gobierno de Myanmar y que se llevó a cabo en junio, por lo cual, a través del cual los servicios de identificación del ganado, digamos, el registro nacional de propiedad del ganado y de identificación del mismo, es proveído por Sentinel Chain. Y ya a partir de antes de fin de año, creo que durante el mes de octubre, ya la compañía, digamos, que es como una especie de sociedad estatal de Myanmar, que es la encargada del otorgamiento de seguros, va a emitir pólizas de seguros sobre blockchain para ganadería. Después de 30 años que que exista el producto de seguro de ganados. Y bueno, el primer nivel es el desarrollo de la tecnología blockchain para la identificación del animal. El segundo nivel es la emisión de la póliza y sobre esos dos escalones se va a construir lo que es la dimensión financiera, es decir, la posibilidad de que estos productores agropecuarios puedan obtener préstamos a raíz de estos dos elementos que van a configurar los pilares para un sistema financiero más seguro. Bueno, creo que es un poco el panorama que les puedo dar. Me parece que por ahí podemos dedicarle algunos minutos a preguntas, dudas o algún tema concreto que quieran que tratemos. Si quisiéramos desde Argentina meternos en esta tecnología, ¿ya estás haciendo alguna maqueta, ya estás haciendo algún borrador y podemos participar aunque sea en muestreo, en el desarrollo de eso acá o no? Sí. Nosotros por un lado tenemos BitSign, que es un producto en el que venimos trabajando hace varios años, que inicialmente estaba enfocado en la notarización de transacciones de e-commerce. Y hoy le dimos una vuelta de página y es un servicio de blockchain as a service. Ahí pueden interactuar cualquier corporación o cualquier entidad. Y testear todos los desarrollos que tenemos. Hay APIs que simplifican el ingreso de una manera muy importante, corriendo las barreras de acceso que tienen que ver con el conocimiento de la tecnología. Es decir, cualquier compañía que tenga un departamento de IT con gente con una preparación básica puede acceder y puede usar la tecnología y ver la potencialidad que puede reportarle a su organización. Y a partir del mes de, estimo que a partir del mes de octubre también vamos a ya tener lo que es el desarrollo de CrossPay Blockchain, que forma parte del ecosistema global de Sentinel Chain, porque Sentinel Chain en realidad es un hub que interconecta múltiples blockchains a nivel nacional, ¿no? Utiliza la tecnología de puentes de blockchain, que es lo último que se está estudiando, porque hoy la posibilidad de escalar la tecnología blockchain tiene que ver con la interoperabilidad de las diferentes blockchains, ¿no? Creo que eso sin duda también es un evento, un hito a superar para poder darle escalabilidad a la tecnología y a los usos. Así que a partir de octubre vamos a tener la CrossPay Blockchain también para en una versión beta para que pueda ser testeada. Cuando hablas de que puede ser testeada, ¿va a ser testeada y ya tenés una comunidad para probarlo? ¿O la gente del agro de esta comunidad puede participar en esa prueba?
No, no, puede participar, es cuestión de que, por supuesto, veamos los casos, porque CrossPay, en BitSign, sí, porque es una blockchain de los tipos de blockchain federada, y que está más enfocada, si bien es hábil para poder correr muchísimas aplicaciones y organizaciones de cualquier tipo, está más enfocada en la parte de finanzas. Pero la CrossPay va a estar más enfocada en el área de ganadería. Con lo cual, si los procesos que queremos correr son vinculados con temas de ganadería, es muy recomendable el uso de CrossPay Blockchain. Y si, por ejemplo, lo que se quiere probar son con algún contrato, no sé, comercialización de cereales, o queremos pensar en un proceso de tokenización de cereales, podemos hacer uso de BitSign como blockchain as a service. Es cuestión de ubicar el caso y de asignarlo a la blockchain que sea más adecuada. Oíme, vos hablaste de hacer una prueba de blockchain en contratos que podían ser contratos de cereales. La pregunta es, ¿se están usando en Estados Unidos estos contratos? Mira, sinceramente en Estados Unidos no me consta que los estén usando, es muy probable que los estén usando, no te puedo decir, pues no lo sé. Sí hay un proyecto que pueden por ahí revisarlo, que en algún momento lo seguí, muy interesante, que es Smart Land, creo que es smartland.com, si no los busco el link y se los reenvío. Esta compañía inició su proceso de ICO, incluso lo llevó a cabo, levantó algo así como 5 o 6 millones de dólares a mitad del año pasado, y creo que hizo un reenfoque de su proceso, pero el core business de esta compañía era la tokenización de productos agrícolas, y así como de frutas y otra serie de productos, ¿no? Y su idea era construir una plataforma de financiación para todos estos proyectos. Bueno, creo que incluso tienen desarrollados dos o tres casos de uso ya. Esta compañía, no recuerdo dónde está incorporada, pero creo que es en Europa del Este y demás, pero puedo compartirles información al respecto de esa compañía. En Estados Unidos, concretamente, no me consta. No, te digo, porque me impresionaba la forma en que vos describiste esa tecnología y estando en Estados Unidos, el mayor mercado de granos del mundo, digo, bueno, ¿cómo se unificarían esas dos cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es un poco, a ver, sé que en Estados Unidos hay muchísimo desarrollo de tecnología blockchain. La mayoría de los desarrollos están enfocados a lo que es servicios financieros en Estados Unidos. Y servicios bancarios. Bueno, a ver, Nasdaq, por ejemplo, es uno de los principales impulsores de implementación de tecnología blockchain en el ámbito de mercado de capitales, ¿no? No solo a la hora de poder replicar cualquier especie de instrumento financiero, sino simplifica de una manera enorme y a muy bajo costo todo lo vinculado a lo que es el post-trade, que es toda el segmento de compensación y liquidación, ¿no? Esto se genera en forma automática y con ciertos algoritmos, los márgenes de cobertura de los contratos de derivados financieros van cubriéndose momento a momento y liberándose los márgenes también momento a momento. Episodios como los que se vivieron, por ejemplo, con los contratos de futuro. En el mercado ROFEX en diciembre de 2015, donde la nueva gestión del Banco Central tuvo que reajustar los precios
de pago no hubieran ocurrido jamás con un entorno así, ¿no? Bueno, no, lo que me parece que podemos hacer a partir de esta introducción y a partir de escucharla de vuelta para que los que somos más duros entendamos algunos conceptos es ponernos en contacto para ver cómo continuar, ¿no? Porque me parece que acá tenemos el jugador del lado del consumidor, hay gente dinámica y creo que la única manera de trabajar con esto es involucrarse y no tanto darle a la charla, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Ni hablar. Un poco la filosofía nuestra es esa, es laburar, pero no somos muy amigos de las conferencias y demás. Sí, este tipo de charlas a mí me encantan, donde realmente, o sea, nada, se está pensando directa o indirectamente en cómo implementarlo, ¿no? Así que yo para ese tipo de charlas y de reuniones estoy 100% disponible.